Hola chicos, hoy os traigo al canal otro reloj de la marca Lotus. El vídeo de los relojes Lotus ha tenido muchas vistas. Tampoco me mueve el repetir aquel éxito porque va a ser imposible. Pero bueno, prometí un reloj de la marca Lotus y prometí comprar el más barato posible nuevo que se podía comprar. Y aquí lo tenemos, este modelo de reloj Lotus. Que tengo que decir que estoy muy satisfecho ya de primeras con la compra realizada. Yo creo que es imposible mejorar la compra. Este reloj parte de un precio de 70 euros. Estos 70 euros, pagar estos 70 euros es un poco discutible por este y por cualquier reloj que no sea automático. Pero bueno, se puede comprender que pidan eso en una tienda física. Pero normalmente es un reloj que está y que se suele vender alrededor siempre en Amazon alrededor de los 50 euros. Yo lo he comprado por 37 euros puesto en casa. Cuando compramos en Amazon, pues metemos muchos productos en la cesta de la compra y debemos de estar esperando el momento oportuno. Yo sabía que podía bajar de precio, pero no tanto. Un día se puso a 31 euros y rápidamente me tiré como un loco a comprarle. Ya tenía la pieza que yo buscaba para el revisado en el canal de nuevamente de un reloj Lotus. Cuando compramos en Amazon, en una tienda externa procedente del extranjero, fuera de España, porque esta es una tienda que está en Francia, pues no nos va a llegar al día siguiente. Tenemos que esperar alrededor de 8 días y además tenemos que pagar los 6 euros más o menos a mayores que nos piden por gastos de envío. Esto de nada nos sirve tener un Prime en estos casos si compramos fuera de España. Pero bueno, al final han sido solamente 37 euros y estoy muy, pero que muy contento. Bueno, pues esta es la tienda, una tienda muy conocida que vende en Amazon. Se llama Bijourama. Es una tienda que vende pues material muy variado, restos de outlet, más o menos. Le he comprado en varias ocasiones. En una ocasión he comprado otro reloj Lotus que salió perfecto. Y también me sorprende que desde Francia sean más baratos los relojes de la marca Lotus, que se piensan que están orientados más que nada al público de España. Pero bueno, bienvenido sea poder comprar un Lotus como este por solamente 37 euros. Bueno, pues también compré un Rotary. Ese Rotary, pues a los pocos meses, alrededor de un mes o dos más o menos, se quedó sin batería. Así que hay que tener cuidado y entender que son restos de stock que llevan mucho tiempo allí y estos detalles, pues nada, los solucionamos tan fácil como abrir el reloj y ponerle una pila nueva. Pero mira, aquí veis cómo nos mandan una hoja para realizar la devolución, devolución que no voy a hacer bajo ninguna circunstancia. Estoy muy contento con el reloj y sinceramente es imposible que se rompa este reloj. Son indestructibles y se les da el trato debido, los relojes Lotus. Bueno, pues como siempre aquí tenéis doble caja protectora. La caja habitual de Lotus y esta caja protectora de la parte exterior. Ahí podemos ver más o menos el modelo de qué se trata. La verdad es que está un poquito manchada, lo que habla de que la caja exterior pues lleva bastante tiempo este reloj almacenado. Pero vamos, que si seguís los grupos de relojes, de ofertas y este tipo de cosas, probablemente sea el modelo que más veces ha estado en oferta. Bueno, pues esta es la habitual caja de Lotus, en este caso en color negro. El símbolo de Lotus. Luego vamos a explicar más o menos la historia muy por encima de la marca Lotus. Una cajita con que se quedan bastante grabadas las huellas. La presentación es mucho más que correcta. Sinceramente, muy contento con la presentación de los relojes Lotus. Bueno, pues al comprar en el Waterhouse, más o menos creo que se pronuncia así, de Amazon, pues no nos va a llegar nada referente, nos va a sorprender un poquito el envío porque son 8 días y no hay nada en la caja que indique que esto sea Amazon. Pero bueno, me llegó a través de Segur. Segur en la zona rural, más o menos pueblos grandes, a veces se ocupa de llevar los paquetes de Amazon, aunque normalmente
En las grandes capitales ya son directamente ellos. Pero bueno, en Amazon, en los pueblos grandes, a veces dejan una pequeña parcela para que sean los de Segur quienes nos traigan a domicilio lo que es el paquete. Algo les queda a Segur. Bueno, pues ahí lo veis, no os estoy engañando. Aquí con la verdad por delante. Llegó a través de Segur. Bueno, pues así os va a venir colocado perfectamente en su caja. Muy buena presentación. Eso sí, lo que es la almohadilla donde se coloca el reloj, pues no es de las mejores que he visto. Simplemente es un cartón enfundado con un poco de algún material que simula el terciopelo. Pero bueno, aquí lo veis, el símbolo de Lotus. Maravillosa presentación para un reloj realmente económico. En este caso, vamos a decir que lo podéis comprar fácilmente por 50 €. Aunque a día de hoy voy a dejar el link, está a 70. Los precios oscilan muchísimo. Bueno, pues aquí tenemos las etiquetas. Vienen bien atadas a la hebilla del reloj. No hay ningún tipo de precio ni de nada, pero bueno, aquí tenemos la etiqueta de Lotus. Cuando vendáis un reloj, pues se lo podéis colocar perfectamente y va a colar como un reloj nuevo. Porque realmente la puesta de un reloj 8 o 10 veces, como los puedo llegar a usar yo a lo largo de un año, es que el reloj es prácticamente nuevo. Lo podéis declarar nuevo y con etiquetas incluso. Eso sí, tenéis que cuidar detalles si la pulsera es de piel. Que no parezca la pulsera, pues en el verano por el sudor, pues la verdad es que rápidamente una persona con un ojo entrenado como yo va a detectar que ha sido muy usada una pulsera. Bueno, pues aquí tenéis el libro de instrucciones que os viene dentro, con las instrucciones en español. Y lo más importante de esta empresa, que nos da una garantía sellada, que no será en España, no entiendo muy bien las garantías en otros países. No sé exactamente si no serán papel mojado las garantías en un país de la Unión Europea. Esto viene desde Francia. Mucho cuidadito cuando compréis si procede del Reino Unido, que el palo de aduanas va a ser tremendo. Bueno, pues ahí veis la garantía sellada, 20 de julio del 2021. Bueno, sellada, aquí no hay ninguna estampación como tal, pero bueno, algo es algo. Una buena tienda outlet esta. Bueno, pues Lotus es una empresa relojera fundada en Suiza en el año 1902. En el año 1981 es adquirida por Miguel Rodríguez Domínguez, con sede en Barcelona. Siendo, por tanto, previo a la fundación del grupo Festina, que es en 1984. En el año 1985 lanzan el primer analógico de cuarzo y de precio asequible, con visualizaciones de la fase de la luna. En el año 92 lanzan los Super Crono, añaden a su oferta la función de cronómetro. Ya en 1995 ofrecen relojes enteramente de titanio, un material que en aquella época se englobaba en los sectores de lujo. Hay que dejar en claro que el grupo Festina a día de hoy está formado por Festina, Candino, Jaguar, Perrelet, Calypso y Lotus, los que para los españoles son inolvidables, los relojes Lotus, los relojes más entrañables. Recuerdo de los primeros relojes que nos regalaban en las primeras comuniones, el primer reloj que nos comprábamos nosotros mismos. Eso representa Lotus para la mayoría de los aficionados relojeros en España, aunque Lotus es una marca bastante denostada por el aficionado más clásico al mundo de los relojes, pero a mí me mueven otras cosas, me mueven los recuerdos, me mueve la moda, me mueven otras cosas. No me mueve solamente las características de los relojes y solamente lo que los demás digan. Yo me muevo por mis propios sentimientos hacia un reloj.
Bueno, pues empezamos más o menos con el revisado, más o menos físico del reloj. Se trata de un reloj que tiene 42 milímetros. Se trata de acero inoxidable 316L, por lo menos así lo declaran ellos. Es un reloj bastante ligero y es resistente a 10 atmósferas 100 metros. Os voy a enseñar más o menos los laterales de la caja. El reloj viene lacado en un color marrón. Podría ser PVD. Este tipo de material, ya sabéis que con los golpes pues puede quedar lastimado, más o menos estéticamente. Por tanto, yo no usaría este reloj como un reloj de batalla, como un reloj para trabajar, sino para un uso pues realmente para oficina y para ser un reloj casual. Pero en nada quiero decir que este no sea un reloj resistente, puede ser un reloj súper resistente, pero debéis de comprender que va a quedar pues castigado, mellado a lo largo del tiempo. No sabemos hasta qué punto. Yo no voy a ser el que va a usar este reloj para trabajar porque ya lo he usado y lo he puesto a prueba en un día y algún que otro golpe se ha llevado. Porque es un reloj que realmente queda bastante expuesto. Cualquier reloj de más de 38 milímetros en una muñeca no demasiado grande va a quedar demasiado expuesto para un trabajo físico y va a recibir golpes. Esto hablamos de uso en verano, porque en invierno, bajo los puños de la camisa, yo sinceramente que con un reloj digital cualquiera voy más que de sobra. Bueno, pues aquí sigo sacando plano su corona, un reloj sencillito. Se trata de un reloj que realmente se quedan muy marcadas las huellas, tanto alrededor de la caja como de su cristal. El cristal del reloj, pues es un cristal de una calidad razonable, pero bueno, ya sabemos los cristales más sencillitos que monta normalmente Lotus. El cristal de este reloj Lotus es muy superior al reloj crono que os traje al canal. Luego vamos a hablar de él, os lo voy a enseñar muy por encima. Ese otro reloj tiene un cristal de mucha peor calidad que este. Este reloj se ve genial en el exterior. Tiene algún tipo de antirreflejante. Esto unido al diseño claro y minimalista que tiene el reloj y además sus índices son aplicados. También podemos ver que el fechador está a las 6 de la tarde. Muy contento, se veía muy bien en el exterior. Un defecto pequeño del reloj, en mi caso, pues que los ajustes entre los agujeros de la pulsera están un poquito separados. Entonces, uno me queda demasiado ajustado y el siguiente me queda demasiado holgado. Así que se me mueve un poquito, depende de la situación, del agujerito donde coloque lo que es la hebilla del reloj. A lo mejor es un problema que a vosotros no os va a afectar, pero bueno, a mí me molestaba un poquito. En unos casos me apretaba y en otros casos pues me resultaba el reloj un poquito holgado. Aquí vemos la pulsera del reloj. Esta es la típica pulsera de Lotus, muy aparente. Está construida más o menos, eso ellos declaran, con piel de vaca. Esta parte de aquí la podéis limpiar con cualquier cosa, porque a mí se me ha escapado limpiarla con un poquito de detergente con amoníaco cuando limpiaba el reloj y no ha quedado marca. Aquí veis esta parte de aquí, da sensaciones de ser una pulsera de más o menos más que aceptable calidad. Adecuada a la calidad de un reloj de 70 euros más o menos. Pero esta zona de aquí, que aquí lo tenéis más o menos como es, típica de Lotus, pues se puede manchar muchísimo y a la larga y quedar huella del sudor. Los ojos más entrenados a la hora de comprar relojes de segunda mano nos fijamos en estos detalles, en la parte trasera de lo que es la pulsera de piel. Si queréis vender un reloj y no provoca y queréis venderlo rápido, intentad no mostrar esta parte de aquí si tiene manchas y detalles estéticos. Esto a personas como a mí nos corta totalmente la compra de un reloj de segunda mano en cualquier plataforma tipo Wallapop o tipo Amazon, digo, tipo Vinted. Bueno, pues mira, el logo de la marca,
La pulsera es algo rígida, pero una pulsera de más que aceptable calidad por el valor. Todo el reloj está bastante equilibrado. Sinceramente no pagaría 70 euros, pero 50 € los pagaba sin pensarlo siquiera. Aquí tenemos la tapa trasera del reloj. En el otro reloj, la tapa no os lo abrí porque la tapa trasera no era de rosca. En este caso contamos con una tapa trasera roscada. No pensaba abrir el reloj, pero metí la herramienta y se abrió muy fácil. Entonces, ahora dentro de un rato, más adelante, os voy a enseñar el movimiento del reloj, cosa que muy poca gente hace, porque cuando abres un reloj, pues ya pierdes parte de la estanqueidad. Nuestras herramientas más habituales no van a dejarlo exactamente, ni vas a cuadrar exactamente la palabra Lotus en la zona donde tiene que quedar totalmente recto, porque no te vas a arriesgar, si no tienes la herramienta apropiada, a cerrarlo lo máximo posible, no sea que rayes la tapa trasera del reloj. Estos detalles que nadie cuenta son los que yo os cuento. El modelo es el 18685. Aquí veis, resistente a 10 atmósferas. Yo, sinceramente, este reloj lo consideraría resistente como mucho a 50 metros. Más que nada salpicaduras. En verano, sinceramente, yo ya cada vez lo tengo más claro, es preferible colocarle una pulsera de goma y no andar con este tipo de pulseras. Lo he probado estos días con 40 grados, 37 grados y se manchan muchísimo, ya sea la calidad que sea de cualquier pulsera. Prefiero una de goma en estos casos, sustituirla por una de esas en verano. Lo tengo cada vez más claro, prefiero las de metal. Continuamos, pues la pulsera más o menos tiene unos 22,5 milímetros, una medida difícil de encontrarle algo compatible, así que tenemos que cuidar la pulsera que nos dan. No son tan malas como parecen las pulseras de Lotus. Sinceramente están por encima de... Yo que he probado muchísimas de piel del AliExpress, mil veces mejor cualquier pulsera de Lotus. Bueno, pues aquí tenéis el lumen del reloj sorprendente, un lumen muy grande. En el otro reloj crono que os voy a enseñar no había lumen ninguno. Este reloj, aunque sea un reloj que no es crono, es un reloj de más calidad que ese. Y aunque su precio de salida sean 70 € y del otro 85, este es mucho mejor reloj que el otro. Fijaos que tiene el lumen en todos los puntos, las manecillas, los índices aplicados y hasta en el segundero. Se va apagando un poquito porque lo he colocado bajo un haz de luz. Bueno, la gente que hace los revisados de los relojes nuevos nunca los abren. Aquí tenemos lo esperado, pero es que por más que yo he querido informarme, a ver si en algún vídeo de YouTube alguien había abierto un simple Lotus, nadie se había molestado nunca en abrir un simple Lotus. Aquí tenemos el calibre habitual, un millota. Bueno, pues quedaros tranquilos, el movimiento es un millota. El Miyota 2315, con su fechador, un Miyota completo, menos no se podría permitir. La verdad, el prestigio de Lotus no puede permitirse meter menos. Y para mí han cumplido sobradamente. Esto es lo mínimo que nos tienen que dar por un reloj. En el reloj Braille, el movimiento, bueno, no necesitaba mucho más, porque no llevaba fechador, pero era, yo creo, inferior a este. Por lo menos no, aquí nos dan un reloj con fechador, un reloj completo con su movimiento Miyota. Estos movimientos Miyotas pues son facilísimos de reemplazar y realmente puede costar como mucho 9 € comprado individualmente y lo que os cobren por colocarlo. Está bien encamisado y bien protegido dentro. Bueno, pues tenemos aquí la tapa de metal. No es demasiado espesa, pero bueno, es una tapa de metal con su junta tórica. Por ahí tiene algo grabado. Más o menos. Un número serial. Y esta parte de aquí, de la parte trasera, no está grabado. Es una especie como de serigrafía. Sinceramente, recomiendo no quitarle lo que es la pegatina que protege esta zona porque se puede ir con el tiempo borrando lo que es el símbolo de Lotus aquí serigrafiado.
Ya digo que ellos declaran 100 metros de resistencia al agua. Bueno, pues me voy a poner el reloj para que lo veáis cómo queda puesto. La verdad es que es el tamaño máximo que puede aguantar una muñeca no demasiado grande como la mía. Por eso digo lo de expuesto a golpes, pero es elegantísimo, minimalista, un reloj que viste. Se podría usar perfectamente para trabajo en oficina. No digo que no sea resistente y pueda trabajar, pueda resistir bajo cualquier circunstancia, pero bueno, puede quedar marcado, mellado, y a mí este tipo de cosas no me gustan en mis propios relojes. Luego otra cosa es comprar de segunda mano. Ahí vemos en la zona de la hebilla el símbolo de Lotus. Aquí en este caso sí está grabado. Bueno, pues llegó el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, deis like, comentéis lo que queráis. Van a llegar relojes de marcas tradicionales que voy a intentar ir comprando. Llegarán Viceroy, llegará Time Force, llegará Minister. Todo está en proceso. Van a ser revisados muy satisfactorios para mí, aunque no tengan una gran audiencia. No, por lo menos aportar algo a la comunidad relojera. Bueno, pues ahora os voy a enseñar los otros relojes que tengo de la marca Lotus en colección. Este vídeo consiguió muchas vistas. Este reloj Lotus estéticamente es precioso. Es un reloj crono y dentro, pues, es un misterio lo que hay en su interior. No lo voy a abrir porque la tapa es a presión y el cristal es bastante delicado. Sé que lo puedo cerrar, pero no me quiero arriesgar, que lo voy a cerrar sin ningún problema cuando necesite la pila, pero es un misterio lo que hay aquí dentro. Se ve que Lotus trabaja con Miyota, así que debería de haber algo parecido. Pero bueno, es un misterio. Un reloj de acero inoxidable, en este caso sin ningún tipo de lacado, muy pulido. Un reloj muy elegante. Sinceramente, a mi entender, este reloj es peor que el otro. La pulsera es más rígida, se puede manchar más fácilmente, pero bueno, dentro de lo que es la clasicidad del Lotus, ya veis la parte de lo que es la pulsera de piel, pues es lo mismo, se va a manchar muchísimo con estas y con todas. En verano es lo que pasa. Este reloj Lotus parte de 85 euros y todo es intentarle comprar lo más barato posible. Ya digo que yo pagué solamente pues 37 ridículos euros en esta tienda. Es estar pendiente de esta tienda y a ver qué pasa. Bueno, y para finalizar, como siempre, pues mi reloj Lotus favorito, el reloj que me hizo amar la marca, una marca entrañable, una marca que nos acompaña desde los años 80. El primer reloj para muchos de vosotros. Pues este reloj clásico noventero me acompaña desde entonces. Está prácticamente impoluto, tiene ligeras huellas de uso, pero bueno, muy pocas, la verdad. Es el tamaño adecuado, el material adecuado, el estilo vintage que a mí me gusta. La mayoría de los relojes que os voy a traer para revisaros de estas marcas que os he dicho son noventeros. Me la he jugado en Vinted con los Minister, a ver qué llega. Estoy pendiente de a ver qué Time Force os compro. Vamos a ver, a conocer el resto de marcas españolas desde la humildad y desde el trabajo, porque no hay otro camino cuando estás en YouTube y estás para intentar enseñar lo que vas aprendiendo sobre la marcha. La verdad que muy contento con este reloj Lotus. Me lo voy a poner y finalizamos el vídeo. Pues aquí finalizamos el vídeo, colocado el Lotus que me hizo amar la marca y no se me caen los anillos por decir que soy de Lotus, nuestra marca más tradicional desde 1985. Miguel Rodríguez, un auténtico pionero, un hombre que levantó una empresa y la hizo grande en los años
90 la hizo mucho más grande. Llegó a ser el patrocinador oficial de en el Tour de Francia, por ejemplo, y tuvo su equipo ciclista. La verdad es que Lotus me encanta. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente, amigos.